Desde este instante, Canal 10 presenta las principales noticias locales y regionales. Comienza Canal 10 Noticias. Un motorista de Carabineros colisionó con un vehículo particular. Producto de esto, el motorista de la 24 Comisaría de Carabineros Melipilla cayó al suelo, ocasionándose distintas lesiones en su cuerpo. Ahí con pancartas, con polera blanca. Lo importante es que nosotros queremos expresar es la esperanza en relación a que estamos luchando por la reivindicación de los derechos de las mujeres. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza esta edición central de Canal 10 Noticias, como siempre en este horario, para nuestras provincias de Talagante y Melipilla. Los titulares, debemos agregar que estaremos dando cuenta de otros hechos noticiosos también, y aquí en el estudio conversando con la consejera regional Paula Zúñiga. Pausa y vamos al detalle de las informaciones. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10,000 pesos, Wi-Fi ilimitado. Llámenos al 22 81 58 712, al 22 81 50 312, o al celular 971 377 125. Recuerda, Carabineros de Chile, un amigo siempre. Muy bien, comenzamos a revisar el material informativo de esta jornada. Un importante encuentro donde se establecieron los lineamientos del trabajo que se espera llevar adelante con los emprendedores, también dar una mirada respecto de lo que se ha realizado hasta ahora. Fue el sentido de un encuentro realizado en el Centro de Negocios en la ciudad de Melipilla, actividad encabezada por el Secretario Ministerial de Economía. Digamos que en la ocasión la gobernadora provincial Cristina Soto destacó los distintos momentos e impulsos que se da al emprendimiento local. Yo quiero entregar mis felicitaciones y agradecimientos al Centro de Desarrollo de Negocios, quienes nos han acompañado en conjunto para poder generar los espacios de emprendimiento que pueda tener en nuestra provincia. Participamos en la mesa de fomento productivo, que es provincial y que ellos siempre están presentes. Y yo también soy parte del directorio del Centro de Desarrollo de Negocios, donde podemos generar las herramientas, las capacitaciones necesarias. Hoy día claramente nosotros lo que queremos hacer es direccionar nuestro emprendimiento para que logren ser unos grandes emprendedores, ellos puedan dar trabajo, puedan invertir, y eso es lo que hemos ido avanzando. Hoy día Centro de Desarrollo de Negocios
Raúl, que es su director actual, lo dice en su exposición, donde las empresas que ellos han estado asesorando han generado empleo, han generado incluso una empresa que ya está exportando, así que nosotros felices de poder participar y ser parte importante de este proceso, que obviamente a nosotros nos conviene mucho, porque con nuestra mesa de fomento productivo es lo que andamos buscando, generar los espacios para los emprendimientos que hay en esta provincia, que son muchos, son maravillosos, a seguir trabajando en conjunto. Les deseo que sean muchos años más, que puedan seguir apoyando al emprendimiento, a la empresa chica, mediana, grande, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos herramientas para seguir avanzando, necesitamos capacitaciones, las cuales hoy día se están cumpliendo y se cumplen a través de un programa. Hay que decirle a nuestros vecinos que cualquier duda, consulta, que se acerquen al Centro de Desarrollo de Negocios y ellos los van a poder ayudar. En similares términos, se manifestó el secretario ministerial de Economía, quien dio cuenta de los lineamientos y, por supuesto, del trabajo que se ha establecido desde esta cartera, esencialmente para apoyar a los pequeños y medianos emprendedores en el país y particularmente también acá en la zona. Bueno, la importancia de esto es una cosa súper simple. No lo voy a poner en términos económicos, lo voy a poner en términos sencillos. Es cómo equilibrar la cancha. La pedida de la presidenta Bachelet fue cómo a los que tienen menos posibilidad de tener asesores, de tener planes de marketing, de saber de costos, cómo somos capaces como gobierno de entregarle esa parte que le falta para que sus negocios sean exitosos. Así lo demuestra más de 300 emprendedores atendidos en el centro de negocios. 48 de esos subieron sus ventas a más de 200 millones, por lo que decía el director del centro. Entonces, un éxito. Esto aquí en Chile no inventamos la rueda, hay que ser honestos. Aquí en Chile se copió un modelo de Estados Unidos y de Centroamérica, donde dan un excelente resultado, así lo está demostrando aquí. Esperamos al final del gobierno llegar a 60 centros de desarrollo y negocio en todo Chile. Para el responsable del centro de negocios en la ciudad de Melipilla, sin duda que esta actividad fue un importante apoyo, esencialmente en lo que dice relación para fortalecer el trabajo destinado a apoyar a los emprendedores de las provincias de Talagante y Melipilla. La verdad es cosa que estamos bastante contentos con estar celebrando un año de operación de nuestro centro, porque en este año han ocurrido bastantes cosas y todas, digamos, muy buena. En primer lugar, nosotros atendimos a 320 empresas que se constituyeron como clientes permanentes del centro, vale decir, empresas con las cuales tenemos en forma permanente y sistemática asesoría. Por otro lado, más de 1.200 participaciones en capacitaciones, entendiendo, digamos, que varias se repitieron, pero hay otras empresas que todavía no son clientes del centro, sin embargo, las hemos logrado capacitar. También hemos, a través, digamos, de este trabajo del centro, se han generado 21 nuevos empleos en las empresas de menor tamaño. Y algo que es muy importante para el desarrollo de las empresas es también el acceso al financiamiento. Y en eso, 34 empresas lograron acceder a financiamiento privado, que recaudaron alrededor de 130 millones de pesos, que fueron utilizados como capital de trabajo o como inversión en su propia empresa, de modo que tenemos bastantes motivos para sentirnos satisfechos. Quien también dio a conocer su opinión respecto de este encuentro fue el director regional de Cercotec, Servicio de Cooperación Técnica, quienes permanentemente están apoyando y orientando a los emprendedores locales. La verdad que estamos muy contentos de poder estar en el cumplimiento de un año de uno de los primeros centros de desarrollo y negocio que se habilitó en todo el país en esta política pública del gobierno del presidente Michelle Bachelet, que compromete la creación e instalación de 50 centros de desarrollo y negocio en todo Chile. Hoy ya llevamos 35, 5 en la región metropolitana, esperamos a fin de año ya tener 7 y al concluir el gobierno de la presidenta Bachelet cumplir el compromiso de 50 centros, que lo que son un espacio en particular donde generamos y mejoramos las competencias de los emprendedores y las emprendedoras, de los empresarios, para que puedan aumentar sus ventas y generar puestos de empleo. La verdad que muy contentos, porque los resultados primeros que han tenido estos centros ya nos indican que vamos en la dirección correcta, que el compromiso de la presidenta se está cumpliendo, que lo comprometido en la agenda de productividad, innovación y crecimiento se está realizando y que la política pública llegó para quedarse.
Muy bien, nos vamos a otro plano del quehacer informativo en la comuna de El Monte. Para el próximo 25 de noviembre se anuncia una actividad que está siendo organizada por el Departamento de Deportes del municipio y que dice relación esencialmente con una actividad bailable. Su encargada Paz Hermosilla nos contó mayores antecedentes y por supuesto hizo la invitación a cada uno de los vecinos. Tenemos una competencia de baile que se va a realizar el día 25 a partir de las 21:30 horas en nuestra Plaza Independencia, donde vamos a terminar con una gran orquesta, los chicos de la cumbia, quienes van a terminar amenizando este concurso de baile. La idea del concurso de baile es que los participantes de esta fiesta de la primavera participen de este evento en donde van a acumular puntos para su organización, en realidad. Así que esa es la idea de invitar a la comunidad para que pueda venir a bailar como se hacía años anteriores. Antiguamente nuestros abuelos participaban de la fiesta de la primavera y tenían un gran bailable en nuestra Plaza Independencia. ¿Hay alguna convocatoria especial para que puedan participar en esta actividad? Sí, tenemos una convocatoria especial, la estamos difundiendo por las redes y solicitamos que todos los que quieran participar de este concurso se inscriban en la oficina de deporte, las inscripciones están abiertas ya y se cierran el día 22 de este mes. ¿En qué horario tienen que acudir? Horario de oficina, estamos desde las 8:30 hasta las 5:30 de la tarde. Solamente horario de almuerzo no se estaría atendiendo para las inscripciones. Por último, la ubicación de la oficina de deporte. Está en Benavente 149, está en el interior del Departamento Social, Dideco, para los que lo conocen por Dideco, ahí estamos nosotros instalados. ¿Habrá categorías para quienes se deseen inscribir o es algo libre? Es libre el concurso, vamos a tener varios temas, o sea, bailes, cumbia, cueca, y vamos a terminar con los que estén clasificados para la final, se va a terminar con la orquesta tocando. Además, quería informarles que vamos a tener algunas sorpresas. Los jurados son personas conocidas de la televisión, algunos, y también tenemos saludos de algunos conocidos de nuestra televisión chilena. En otro orden de cosas, en la ciudad de Melipilla, pero esto tiene relación con toda la zona, para este fin de semana, para este domingo 20, se anuncia la realización de un encuentro diocesano de jóvenes. La actividad se iniciará a eso de las 8:30 de la mañana en el Parque Héctor Pino, frente al Estadio Municipal. El presbítero Víctor Fernández, párroco de la Catedral, vicario general de la diócesis, nos contó más detalles sobre el particular. El próximo domingo 20 tenemos el encuentro juvenil diocesano en la versión 21. Muchas veces aquí en nivel diocesano hemos tenido estos encuentros en distintos lugares. Este año coincide con el término y la clausura del año de la misericordia, que este 20, fiesta de Cristo Rey. Ahora, el encuentro se va a llevar a cabo en el parque Héctor del Pino, aquí al lado del estadio municipal, y se espera alrededor de 800 jóvenes que vengan de las distintas comunidades, parroquias de nuestra diócesis, desde la costa, el decanato San Antonio, el sector rural, el decanato rural en sus dos partes, norte y sur, y también decanato Melipilla, que es el anfitrión, donde nos toca recibir y acoger a cada uno de estos peregrinos y jóvenes, y el decanato Talagante con todas las parroquias que corresponden ahí en la diócesis. Es un encuentro programado por la Pastoral Juvenil Diocesana, el responsable, el padre Manuel Quiroz, que es el asesor de Pastoral Juvenil, pero están trabajando también junto a él un equipo grande. Todo este encuentro se llevará a cabo durante toda la mañana, partiendo a las 8:30 con la bienvenida, inscripción y todo, y terminará ahí en el parque alrededor de 3:15 de la tarde, es 14:45. El sacerdote hizo presente que una vez terminado este encuentro diocesano de jóvenes, se vendrá una actividad diocesana masiva de toda la comunidad católica
de las provincias de Talagante, Melipilla y San Antonio, que se iniciará promediando las 15 horas a las 3 de la tarde y que concluirá con una Eucaristía en la Iglesia Catedral en el centro de la ciudad. Ya que a las 15 horas comienza la gran fiesta diocesana, donde se ha invitado a todas las comunidades, a las distintas pastorales, a los adultos, ministros, catequistas, los que trabajan en la pastoral social, los que trabajan en las pastorales de infancia, a todos aquellos que son agentes evangelizadores, a que podamos reunirnos en la Plaza Centenario, en la esquina especialmente con Carrera, ahí en la esquina de Carrera, para tener un encuentro y iniciar ahí nuestra peregrinación hasta el Templo Catedral, donde clausuraremos el Año de la Misericordia con esta gran fiesta, la celebración de la Eucaristía, uniéndonos también a tantos lugares que en este día también se cierran las puertas santas de la misericordia. Es clausura del año, pero no finalización del Año de la Misericordia, la misericordia permanece para siempre, pero es clausura en cuanto a que queremos marcar esto, que nos ha invitado el Papa Francisco hace un año atrás cuando nos convocaba con la Misericordia Bulto, y que hemos tenido una hermosa fiesta durante este año de testimonio, peregrinar los distintos santuarios jubilares y nosotros en la catedral, que es la iglesia madre, la madre de la diócesis, que es donde están las puertas santas que se abrieron también el 13 de diciembre del año pasado, se cerrarán este día 20, día domingo de Cristo Rey. Nuestro obispo preside, nos acompañará, peregrinaremos, vendremos por Serrano hasta la Plaza de Armas, y luego en la Plaza de Armas, con la ayuda de bomberos, ahí habrá un arco como para pasar, significar el tema de las puertas, y luego para entrar a la catedral. Entonces, desde ya, muchas gracias a todos los que colaboran, a todos los que están ahí trabajando y a todos los que participarán, invitarlo y que nos hagamos parte de esta fiesta. Muy bien, sigamos con informaciones ahora en la comuna del Monte una vez más, para dar cuenta que una marcha se anuncia para los próximos días en la zona a propósito del Día Internacional contra la No Violencia hacia las Mujeres. En ese sentido, Natalia Cabello, ella es la coordinadora del Centro de la Mujer en la comuna de El Monte, hizo la invitación y anunció y contó detalles de lo que será esta marcha que se espera realizar en la fecha ya señalada. En conmemoración del Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres, el Centro de la Mujer se quiere hacer parte con dos actividades principales. La marcha, vamos a hacer una convocatoria a toda la comunidad, hombres y mujeres que sientan, que quieran expresarse, digamos, en torno a la violencia de género hacia las mujeres. Esta marcha se realiza el sábado 26, a partir de las 4 de la tarde nos vamos a juntar en la Plaza de los Porotos, en la Plaza de la Constitución, ahí con pancartas, con polera blanca. Lo importante es que nosotros queremos expresar es la esperanza en relación a que estamos luchando por la reivindicación de los derechos de las mujeres. ¿Cuál va a ser el recorrido que va a tener esta marcha? Bueno, iniciará en la Plaza de los Porotos, como bien dije, por Avenida Los Carreras, que es una de las calles principales también de la comuna, y terminaremos en la Plaza de Armas, Plaza Independencia. Bueno, para todo esto van a hacer reuniones previas para ir coordinando toda esta marcha. Sí, el día 22, martes 22, la próxima semana, a partir de las 6 de la tarde, esperamos a todas las personas que quieran manifestarse ese día. El 22 nos vamos a organizar, vamos a hacer una reunión en donde podemos armar la idea principal de la marcha, las pancartas, los gritos también, que es muy importante para poder hacer sentir, digamos, la este sentimiento, digamos, en contra de lo que ocurre, la violencia hacia las mujeres. Y teniendo en cuenta algo muy presente sucedido con una montina hace ya algunas semanas. Sí, un hecho bastante lamentable. Todavía estamos bastante conmocionados. Esperamos que exista justicia por lo ocurrido. De todas las maneras, tratamos de apoyar a la comunidad en torno a lo que ocurrió, porque no solo le afecta a la familia cercana, sino que también a toda la comunidad, y esperamos poder aportar de cualquier manera, ¿no? Hemos hecho algunas reuniones conjuntas de vecinos para poder, digamos, contener esta situación.
Y también llamamos a todas las mujeres a sensibilizar, a visibilizar en el fondo la existencia de la violencia, que no la tenemos que justificar por ningún motivo. O sea, que haya muerto una mujer a manos de un hombre, no podemos justificarlo diciendo que fue su culpa, ¿sí? Eso no se debe permitir. Así también hizo presente que a partir de esta conmemoración del Día Internacional contra la No Violencia hacia las Mujeres, se presentará una obra de teatro, haciendo una especial invitación a todos los vecinos montinos a ser protagonistas, a participar, obviamente a acompañar a las mujeres en sus actividades. Tenemos una gran obra de teatro, se llama Obra de Teatro Ciclo, La Violencia se Aprende, La No Violencia también, es muy interesante. Es de la actriz Paulina Huth, muy conocida en los canales televisivos también, una muy buena actriz teatral. Ella nos trae un compilado de relatos, ella quiere mostrar a la comunidad, lo ha hecho en distintas comunas también, en distintas regiones y países. Sobre la violencia hacia las mujeres, termina con un conversatorio, se invita a todas las personas, es gratuito, y llamamos en el fondo a sensibilizarnos con este tema, que podemos manifestarnos de distintas formas. ¿En dónde se va a estar realizando? En el Teatro Carrera, Teatro de la Comuna, a partir de las 7:30 de la tarde. Es gratuito, pero es importante igual que puedan retirar su entrada en Camilo Enrique 73, en el Centro de la Mujer, porque sabemos que el teatro tiene un cierto número de asientos. Muy bien, avanzamos en esta edición informativa, en esta jornada. Nos acompaña Paula Zúñiga, consejera regional. Como siempre, un agrado tenerle aquí, Paula, ¿no? Muchas gracias, Julio. Sí, efectivamente, para mí también es un placer conversar con usted y poder comunicarnos con los televidentes también. Bueno, una de las actividades recientes ha sido la inauguración ya oficial del Centro Cultural Teatro Serrano, un proyecto emblemático para la ciudad, pero con un aporte muy importante del gobierno regional, ¿no? Así es, un proyecto emblemático para la ciudad, yo le diría también un proyecto emblemático para la provincia de Melipilla. La verdad es que el Teatro Serrano es una iniciativa, bueno, usted sabe que existió otro Teatro Serrano, ¿no es cierto? Que después tuvo un proceso de deterioro, un proceso bastante largo, la gente que lo tenía a cargo, ¿no es cierto?, fue no pudiendo sostener el teatro en el tiempo, luego se convirtió en un edificio ruinoso. Llegó un momento en que incluso en el año, por allá por el año 2003, 2004, hubo grandes intentos de que este teatro, que este espacio, ¿no es cierto?, que como le digo, estaba bastante ruinoso, fuese vendido, ¿no es cierto?, para poder hacer un proyecto distinto, un proyecto más comercial quizá. Y entonces ahí se crea un movimiento, un grupo de gente. Me acuerdo que me tocó a mí abordar el primer cabildo juvenil, donde un grupo de jóvenes y el cabildo cultural fueron y nos plantearon el tema formalmente, querían hacer una lucha por recuperar lo que era el Teatro Serrano. En ese entonces, ¿no es cierto?, este ya era un bien fiscal, ya era un bien público municipal. Se logró que el teatro, el espacio del teatro no fuese vendido, se logró que efectivamente pudiese desarrollarse en el tiempo un proyecto, y también se logró que dentro de lo que es la política pública de teatros y centros culturales de toda la región pudiese ser incluido también el proyecto del Teatro Serrano. Ayer lo que presenciamos fue, bueno, después de largo tiempo, después de varios inconvenientes, ¿no es cierto?, contratiempos que tuvo el proyecto, finalmente pudimos dar una inauguración formal. No obstante, sabemos todos que el teatro se encuentra en marcha blanca hace un tiempo atrás. Yo quiero resaltar primero lo importante que es cuando uno, las comunidades, los pueblos, los movimientos, los ciudadanos en definitiva, luchan por un objetivo que es un objetivo compartido, que es un objetivo que además es algo que está muy vinculado a su historia. Y en ese sentido yo creo que todo el proceso, ¿no es cierto?, desde los primeros jóvenes hasta las autoridades que tuvimos la oportunidad de ser parte de aportar un granito de arena en la construcción de este teatro, hasta lo que se ve hoy día, que es este teatro generando una gran cantidad de actividades culturales, ¿no es cierto?, con una corporación que lo administra, con un
un sistema, ¿no es cierto?, que va a darle vida al teatro durante su funcionamiento, sin duda es muy, muy importante. Quiero resaltar también en el que el gobierno regional tengamos este proyecto que es Santiago es mío, ¿no es cierto?, donde es un programa grande, donde hemos dado 1.700 millones de pesos para financiar justamente acciones culturales en las distintas provincias, en las distintas comunas donde existe esta red de centros culturales. Y en ese sentido Melipilla ha sido favorecido permanentemente con acciones, con actividades. Hoy día incluso vienen los Jaiba, van a hacer una suerte, conversaba yo con Cuca Arriagada, Alejandra Arriagada, ¿no es cierto? Conversábamos el día de la inauguración, el día lunes, que efectivamente los Jaivas tienen un programa también de mediación, es decir, ellos conversan con grupos culturales que están en formación y le hacen una suerte de tutoría, y en este sentido yo creo que es muy bueno lo que está pasando en la región, es muy bueno que Melipilla, que es cabecera de provincia, haya tomado también este tema, se haya complementado con las gran cantidad de acciones culturales que hay en la comuna que son propias de los grupos culturales. Yo, Julio, quiero ser súper sincero en esto. Yo creo que es muy bueno que nosotros recibamos visitas de acciones culturales, ¿no es cierto?, de afuera, pero también es muy importante que nosotros ocupemos estos espacios para potenciar a los nuestros. Quiero pensar en el grupo de guitarra Nehuen, quiero pensar en tantas instancias folclóricas, grupos folclóricos, grupos de jóvenes que están haciendo hoy día arte, están haciendo poesía, están haciendo música, están haciendo incluso, ¿por qué no?, gastronomía, ballet. O sea, poner todo en lo que es esta infraestructura, que es pública, que ha sido financiada con recursos públicos, que ha sido, que seguirá siendo, ¿no es cierto?, mantenida por recursos públicos, que puede ser apoyada también por recursos privados, para poder así darle toda la fuerza necesaria para estar presente en nuestra vida cotidiana aquí en Melipilla. Paula, si la cosa cultural, y a partir de lo que ha sido la inauguración de este centro cultural, es importante, hay cosas contingentes que no son menores en estos momentos, que a propósito de esta entrevista que estamos realizando. El sector público se encuentra en una situación compleja, diría yo, a partir de lo que es la discusión del reajuste. ¿Cuál es la visión que tiene usted particularmente ya en una cosa más política, Paula? Ay, mire, yo la visión que tengo es que la falta de diálogo es el gran problema que tenemos en estos tiempos para abordar los temas, y yo creo que en este caso del reajuste yo creo que ha faltado voluntad, diálogo y comprensión de los distintos temas por lado y lado. Quiero ser súper clara, yo creo que las reivindicaciones de los trabajadores, en este caso del sector público, a pesar de que ellos están ellos no tienen derecho al sector público, no está sujeto, ¿no es cierto?, a la ley del trabajo, por ende no hay un tema de huelga entre medio, pero hay hoy día estamos presenciando un paro que es súper lamentable. La verdad es que son 17 días que no hay la prestación de una gran cantidad de servicios para la gente. Hoy día mismo venía recién un microempresario y me decía: no puedo ir a timbrar facturas, estaba bastante desesperado. ¿Para qué decirle? Ayer el tema, una persona que tuvo un accidente en Culiprán no pudo atenderse. O sea, hay un tema súper fuerte con operaciones que están postergadas, en definitiva. A ver, pero yo le quiero hacer un alcance a partir de lo que es la discusión del reajuste. ¿Usted no siente que este tema del reajuste ha servido para que quede para que quede en la mesa como una revelación esta suerte de gallito? Porque antes opinaba el gobierno y los gremios, pero hoy día están los parlamentarios de por medio, Paula. Bueno, ¿y usted no siente que hay un gallito ahí que le está haciendo el poder legislativo al ejecutivo? Mira, lo primero que hay que decir es que cada vez que se discute esta ley de presupuesto, esta ley, perdón, de reajuste del sector, ¿sí?, público, nunca hay pleno, o sea, nunca hay unanimidad primero. Siempre hay parlamentarios que de un lado o de otro, dependiendo del signo del gobierno, se descuelgan porque sí, efectivamente representan a un sector o puede que sientan, ¿no es cierto?, que tienen. Ahora, eso por un lado. Entonces, no, nunca vamos a tener en esto los votos de todas las personas. Sin duda hay un tema ahí, ni al interior de los partidos, ni tampoco al interior de las coaliciones, ni tampoco al interior de las cámaras. Lo que yo quiero decir en esto es que, primero,
se aprecia una falta de diálogo, una falta de comprensión, una falta de entendimiento. Por un lado, lo que reclama el sector público, ¿no es cierto?, que el reajuste real que ellos recibirían de este 3,2 se desglosa en que ellos solo estarían recibiendo un 0,4, entonces que es necesario buscar mejores condiciones, pero por otro lado también el gobierno, en función de tomar alguna decisión social y económica viable para el país, dice, bueno, esto es todo lo que nosotros podemos por ahora, pero pueden haber compromisos en función de cómo avance el crecimiento. Entonces, aquí lo que hay que hacer es sentarse, conversar y creerse, además, confianza, que es lo que hemos dicho durante tanto tiempo. Yo estoy segura que muchos funcionarios públicos no creen la situación que les plantea el ministro de Hacienda, en este caso. Y a su vez, el ministro de Hacienda, a lo mejor, o la gente que lo asesora, mira la situación de los funcionarios públicos y no conoce a cabalidad cuál es la situación que están viviendo. Entonces, aquí estamos en un problema súper grave de confianza, de creerse y también de no querer, en el caso de lo que usted plantea directamente, que es el involucramiento de los parlamentarios y ya de los cuerpos políticos propiamente tal. Claro, el problema que tenemos ahí es que efectivamente la oposición no quiso dar el apoyo en el proyecto anterior. Ellos dicen que porque no se les consultó, la gente dice que no, porque no se les puede estar pidiendo permiso para hacer el gobierno, digamos, parte del gobierno, lo que ha respondido es que no se les puede estar pidiendo permiso para tomar una decisión u otra. Y hoy día en lo que estamos, digamos, es que yo espero que efectivamente después de un diálogo con los dirigentes y que sigan conversando y en la cual puedan intermediar parlamentarios tanto de gobierno como también de la oposición, se pueda resolver esto, porque las consecuencias de esto es fatídica, y yo te diría para todos, porque no nos olvidemos que los funcionarios públicos también tienen familia que también recurre a los servicios públicos a buscar prestaciones u atenciones. A ver, pero o yo no le pregunté bien o se lo pregunto de otra manera, Paula, porque a lo mejor no me dice, o a lo mejor yo estoy muy, muy sensible a las cosas políticas, pero yo siento, es una pregunta periodística, que este tema del reajuste ha servido para este gallito entre el poder político y el Palacio de la Moneda, porque primero al interior de la nueva mayoría las relaciones no están de lo mejor, y eso usted tendrá que reconocerlo, ¿no? Bueno, claro, hay algunas situaciones, hay algunos remesones. Y a partir de eso, digo yo, a lo mejor aquí estoy haciendo ciencia ficción con el tema, pero algunos actores políticos dicen, bueno, el gobierno quiere saber si pesamos o no pesamos, aquí le vamos a trancar la pelota nosotros. A ver, yo creo que... ¿Estoy muy perdido en el tiempo, Paula? No, quizás no es que esté perdido la palabra, sino que más bien... No, yo creo que eso es lo que se ve y eso es lo que se muestra. Y ahí yo lo único que le puedo decir es que claramente desde hace un tiempo venimos percibiendo en los actores políticos la falta de unidad, de propósito cuando se trata de trabajar por Chile. Y yo le soy súper honesta, yo creo que en muchos casos Chile estaba acostumbrado como país a cuando existía un objetivo, había unidad de propósito y todos estaban detrás. Hoy día estamos con una crisis, sin duda, estamos con una crisis. No es tan fácil como antes el llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Y cuando digo como antes, no me refiero solo a los gobiernos de la nueva mayoría, también me refiero al gobierno de la Alianza que tuvo la oportunidad de tener. Yo creo que hay un poco más de dispersión. Yo creo que esto también está fundamentado en que cada uno de los actores políticos siente que se debe más a su electorado que al proyecto de conducción. Y yo le voy a ser súper honesta, yo creo que eso es un error percibirlo así. La gente, si bien hoy día con el voto voluntario, porque en el fondo su pregunta tiene muchas derivadas, ¿no es cierto?, anteriores. Pero muchas tienen. Entonces, yo le quiero decir, si bien todo eso, la gente nunca se va a perder en que lo que quiere es el bien común. La gente nunca se va a perder en que lo que quiere finalmente es hacer construir el país y no deconstruirlo. Entonces, hay un tema ahí. Puede ser que lo que usted dice es verdad, algunos parlamentarios pueden sentirse más envalentonados y te caer en las tentaciones, pero si usted me pregunta si eso es estructural desde los partidos, yo le voy a negar rotundamente. ¿Pero cómo se explica usted que en bloque la bancada completa del Partido Comunista haya votado en contra del proyecto del reajuste? El Partido Comunista manifestó una opinión. El Partido Comunista sintió que él estaba siendo leal a lo que fueron sus principios. El Partido Comunista en este caso no quiso alinearse con la propuesta que llevaba el ministro de Hacienda
Y yo creo que de allí es que está el conflicto con el Partido Comunista, pero que sin duda van a tener que reflexionarlo y va a tener que haber una voz, ¿no es cierto?, donde haya más diálogo. Yo le dije en un principio, aquí claramente faltó diálogo directo hacia la bancada, porque por mucho que se diga, nosotros tenemos una coalición mucho más diversa, y lo que ocurrió aquí es que no solamente, quiero decirle, no solamente en el Partido Comunista hubieron votos que no estuvieron, también hubo votos así en la Democracia Cristiana, en el PPD, en el Partido Socialista. Entonces hay que hacerse cargo completo. Yo creo que, pero lo que sí quiero dejar en claro, como estructura, los partidos de la nueva mayoría están apoyando la política del gobierno. Sin duda usted me va a decir, bueno, entonces se le está haciendo difícil gobernar a los partidos de la nueva mayoría internamente, al resto de sus parlamentarios. Y sí, también hay que reconocerlo. Por esto que hablábamos, porque mucha gente tiene la tentación de creer que porque las condiciones electorales son distintas a las que había hace dos o tres elecciones atrás, es necesario solo buscar el pequeño nicho para sacar un rédito propio. Yo personalmente le quiero decir que no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que hacer más diálogo. Si uno no está de acuerdo en una posición, tiene que ir a conversar con el Ejecutivo. El Ejecutivo, a su vez, tiene que también poner de su parte, respetar las posiciones e ir concediendo también, porque si no, no podemos quedarnos en las puras expectativas y en los puros discursos y no bajar a la realidad, porque sin duda hay un tema, ¿no es cierto?, de necesidad de apoyo en el sector público. Y le voy a ser súper sincera, sobre todo en los cargos más bajos. Paula, yo no sé si al momento de que las personas escuchen esta entrevista, ¿se habrá producido, se va a estar produciendo o se va a producir el cambio de gabinete? Buen tema. Buen tema. Sí, estamos en una situación de cambio de gabinete que es bastante inminente, es bastante normal en los gobiernos. Todos los gobiernos tienen esta situación en algún momento, prácticamente cuando ya se acerca a un periodo electoral. Lo vimos tanto en el tema municipal como lo estamos presenciando hoy día en el tema parlamentario presidencial. ¿Por qué no decir? A lo mejor alguno de los ministros quiere también levantar su candidatura. Dicen que el ministro Díaz mira mucho para la zona de Coyhai, que Paisén, para esos lados. Es posible, yo no tengo información sobre eso, pero lo que yo le quiero decir que, claro, hay una situación inminente de cambio de gabinete, hay una situación inminente también de necesidad de hacer un ajuste de gobierno, porque el gobierno no ha tenido varios problemas. La presidenta ha querido hacer coincidir, ¿no es cierto?, el hacer este ajuste de gobierno con el cambio de gabinete. Me imagino que estará evaluando cuáles son aquellos ministros que a lo mejor no se van, pero que tienen algún nivel de necesidad de cambio. Me imagino yo, no tengo ni una información privilegiada al respecto. Y me parece bien que los actores políticos que han representado, ¿no es cierto?, que han sustentado alguna idea, la quieran también validar electoralmente. Y en ese sentido yo creo que, por lo menos lo que yo sé, en mi partido habrá a lo menos uno o dos ministros que podrán irse a competir en elecciones parlamentarias. Eso es lo que yo sé, aunque debemos decir que estas renuncias de esta forma, ¿no es cierto?, cuando son por este motivo, son tan voluntarias que uno no sabe hasta el minuto antes que se van a producir o no. Muy bien, pues yo le quiero agradecer a Paula Zúñiga, consejera regional, su visita a esta edición informativa, y quedaremos muy atentos a las novedades que surgen en los próximos días, pues, Paula, ¿no? Muchas gracias, Julio, por el espacio, muchas gracias por escucharnos en estos temas, y esperemos que todo lo que se va a producir sea para mejor siempre. Muy bien. Hacemos una pausa, nos separamos breves instantes y continuamos enseguida con más Canal 10 Noticias. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10,000 pesos. Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 22-83-25-139.
se lo recuerda. Carabineros de Chile, un amigo siempre. Muy bien, continuamos con el desarrollo de las informaciones en el plano local. Una exposición fotográfica denominada Teta Arte 4 se anuncia para los próximos días en la comuna de El Monte. La directora de la Corporación Cultural Montina, Jimena Butrón, entregó detalles de esta actividad y puso especial sentido a lo que es una iniciativa de esta naturaleza. El viernes se inaugura la exposición fotográfica Teta Arte 4, El Arte de Amamantar Sin Fronteras, un registro fotográfico del cual El Monte fue partícipe este año, el 20 de marzo. A lo largo de todo el país se tomaron fotografías en distintos lugares, no solamente en Chile, también en el extranjero. Y nosotros como corporación convocamos esta actividad junto a Óscar Pérez, que fue el fotógrafo del proyecto. Esta actividad fue presentada en la Biblioteca de Santiago en agosto y nosotros decidimos traerla al Monte este viernes y va a estar durante aproximadamente 3 semanas acá acompañándonos. Entonces, la gente que quiera presenciar esta exposición nada más que tiene que acercarse aquí al Centro Cultural. Así es, el evento empieza a las 7:30. Vamos a tener un conversatorio moderado por Paloma Leiva, que es la gestora de este proyecto en Santiago, Tetarte, y el Centro de la Mujer, y Óscar Pérez también, que es el fotógrafo, quienes fueron nuestras redes de apoyo acá en la comuna. También están invitadas todas las mamás que participaron de las fotografías, que fueron alrededor de 50, 60 personas, que se convocó en la plaza, una actividad súper bonita, abierta a la comunidad, gratis, es importante. Así que están todos invitados a ver este recorrido que se inició hace 3 años atrás y que este año El Monte fue presente. Muy bien, cambiamos completamente de tema. Un llamado a los funcionarios públicos a tener un sentido de sensibilización en los momentos críticos que se viven producto del paro de actividades que llevan adelante por más de 2 semanas hizo la gobernadora provincial en Melipilla, Cristina Soto. Dijo que la paralización se ha sentido con fuerza particularmente en las horas médicas pendientes y en las no atenciones que deben tener las personas que con antelación habían solicitado dicha atención. Cristina Soto hizo un especial llamado a los funcionarios públicos, insisto, a tener sensibilidad y enfrentar estos momentos. Para nosotros es muy complejo, para nuestra gente, para nuestros vecinos. Yo quiero agradecer aquí a todos los servicios provinciales que sí han hecho turno ético, que sí están preocupados de la comunidad, pero también hacemos un llamado a ser responsables. Hoy día nosotros efectivamente en el hospital hay horas que se han cancelado por el tema del paro, entonces yo igual ya me comuniqué con la directora y estamos viendo varios servicios que por favor le pedimos que, si bien es cierto su demanda, son atendibles y que también nos preocupa, pero también nos preocupa nuestra comunidad, que es importante, sobre todo en el tema salud, que hoy día no queremos que la gente pierda hora y menos que pierda el tema de la operación. En los otros servicios estamos controlando, el servicio registro civil ha hecho turno ético, nosotros igual estamos recibiendo las instrucciones de gobierno para poder apoyar y apoyar más que nada a quienes, a las personas más vulnerables que hoy día se ven afectadas. Muy bien, cambiamos completamente de tema, nos vamos al plano deportivo. Deportes Melipilla sigue cosechando triunfos. Informe de Gonzalo Tapia respecto del encuentro disputado el fin de semana.
Deportes Melipilla recibió a Trasandino en el Roberto Bravo Santibáñez ante un buen marco de público. Los potros, en épico partido, se quedaron con el triunfo. Va tocando el equipo de Deportes de Melipilla desde el fondo del terreno de juego. Javier Pérez, que no puede, le va quitando la pelota a Araya. Se va perfilando, prueba portería, ¡gol! De Trasandino en 3 minutos, se rompe el cero en el marcador. Matías Araya, el autor de la conquista. La pelota que la va teniendo Carballo, desahoga para Boris Lagos. Lagos en el centro al área, la pelota que le queda a Carballo. Y el arquero Nicolás Aguilera, que se queda con el balón. Va recuperando Elson Guzmán la pelota. Se va juntando con Larry Valenzuela nuevamente Guzmán. El pase para Boris Lagos, tira portería y el balón que se va por poco. Tiro libre para Melipilla, Larry Valenzuela que lo ejecuta y el arquero Aguilera queda al rebote. Tiro de esquina para Deportes en Melipilla, Valenzuela que lo ejecuta y casi sorprende Aguilera que la manda al córner. Va sacando Boris Pérez en Deportes de Melipilla. El toque de los jugadores de Deportes de Melipilla. Ahora es Elson Guzmán el que se va proyectando por el sector izquierdo. El pase en profundidad. La va recepcionando Boris Lagos. Se junta con el Larry Valenzuela. Nuevamente Lagos con el balón que se mete dentro del área. El centro hacia atrás. Aparece Cantillana. ¡Gol! De Deportes de Melipilla. José Cantillana en 37 minutos. Anota la igualdad en el Roberto Bravo Santibáñez. Carga Zambrano, el colombiano, para Trasandino, vértice del área. El pase para Rodríguez, gana línea de fondo, viene el centro. El balón que cruza todo el área, la va alcanzando Araya. Otro centro más, el manotazo de Boris Pérez. Se le queda el rebote a uno de Trasandino y Boris Pérez, que desde el suelo se queda con el balón. Se inicia la segunda fracción con la sola sustitución de Ítalo Pizarro por Ronald Tapia en el equipo de los Andes. Sale Deportes en Melipilla desde el fondo, va Boris Lagos en busca de ese balón. El rechazo a medio le queda a Lagos, nuevamente se la va dejando a Valenzuela. La pelota que la va teniendo Deportes de Melipilla, se perfila bien el centro, centro pasado. El cabezazo de Carballo, cabezazo de Lagos, ¡gol! De Deportes Melipilla, Boris Lagos a los 2 minutos del segundo tiempo. Coloca en ventaja a los potros por 2-1. Carga Trasandino en los pies de Pizarro. Otro pase para Araya que se perfila, tira portería y muy bien Boris Pérez para ahogar el grito de gol de Trasandino. Tiro de esquina para el equipo de los Andes, se viene el tiro de esquina, gol de Trasandino. Ítalo Pizarro en 8 minutos del segundo tiempo anota la igualdad en el marcador. Otra carga de Trasandino en los pies de Rodríguez, viene el tiro y Boris Pérez que la manda al tiro de rincón. Carga el equipo de Deportes de Melipilla. Valenzuela se va juntando con Simón Arias. Comienza a avanzar Arias, sigue, se mete dentro del área. Viene el pase para Troncoso, tira portería y la pelota que se va desviada. Tiro libre para Deportes de Melipilla. Valenzuela, Carballo, viene el centro. El cabezazo de Guzmán y desde la raya la salva la saga de Trasandino. Carga Pizarro, se va juntando con Araya, se frena, se perfila para el centro, viene el centro y hay una mano dentro del área y el árbitro que cobra penal para el equipo de Trasandino. Franco Montero frente a la pelota, la orden del árbitro, tiró Montero, gol de Trasandino que coloca al equipo de los Andes en ventaja. Cuidado que hay algún tipo de inconvenientes ahí entre los jugadores de Deportes Melipilla y el autor del gol que lo van siguiendo. Luego el árbitro le muestra amarilla a Montero. Y también en Deportes de Melipilla a Sangüesa le muestra la tarjeta amarilla. El árbitro asistente que lo llama conversa con el cuarto árbitro y le muestra tarjeta amarilla a José Cantillana. Todo esto luego del gol que le da la ventaja parcial a Trasandino por 3-2. Va controlando Trasandino, la va pinchando y la va quitando Cantillana. Le cometen infracción y hay tarjeta amarilla para Matías Araya. Sale jugando Trasandino en el fondo, va Gutiérrez y hay infracción sobre el jugador de Deportes de Melipilla. El infractor es Matías Araya que pide las disculpas. El árbitro que llega saca la tarjeta amarilla como ya tenía de hace algunos instantes. Se va expulsado con 10. Queda Trasandino. El tiro libre de Valenzuela para Deportes Melipilla. Viene el centro, balón al área, la defensa que rechaza. Le llega Valenzuela nuevamente que controla el balón. El pase para Gutiérrez. Ahí está Gutiérrez cerca del banderín de esquina.
manda el centro el jugador de Deportes en Melipilla. El balón que pasa, aparece Iturriaga, la va teniendo Iturriaga, se va juntando con Carballo, viene el centro de Carballo, troncoso, ¡gol! De Deportes Melipilla, Ignacio Troncoso en 31 minutos. Anota la igualdad en el marcador, 3-3, queda la cuenta. Lateral para Deportes en Melipilla, Gutiérrez con Valenzuela. Va Valenzuela, sigue el Larry Valenzuela, viene el centro. Van tomando a Troncoso la pelota que le queda a Carballo. Y el balón que cruza el área. Y hay reclamos por parte de la banca de Deportes Melipilla. Es expulsado Gregory Saavedra. Tiro libre para Trasandino, el Nico Suárez, balón largo, provoca el enojo de Gerardo Reynoso, quien tira una botella con agua, y el árbitro que se acerca a la banca de Gerardo Reynoso y le señala que está expulsado por haber lanzado esa botella, expulsado el técnico. Y minutos antes había sido expulsado Carlos Encina, sigue reclamando Reynoso, vuelve a tirar otra botella, se va expulsado el técnico de Trasandino, de los Andes. Carga el equipo de Deportes de Melipilla. Carballo con el balón. Quiere ganar línea a fondo, gana línea a fondo. Viene el centro, balón pasado. El cabezazo al segundo palo, el cabezazo de Arias. La toma Iturriaga, se la deseda Valenzuela. Tira Valenzuela. ¡Gol! De Deportes Melipilla. Luis Valenzuela anota el 4-3 para los potros en 44 minutos cuando cae un jugador de Deportes de Melipilla, que es el caso de Arias. Una agresión del Nico Suárez, enojadísimo. Italo Pizarro también lo va a encarar al jugador de Deportes de Melipilla. Y el árbitro que expulsa al capitán de Trasandino por aquella situación. La pelota que la va teniendo Aguilera, rechaza Aguilera y el árbitro que levanta los brazos al cielo, indica el centro del terreno de juego y da por finalizado el partido. Triunfo de Deportes de Melipilla en una épica remontada por 4-3. Terminado el partido, Carlos Encinas dio sus impresiones respecto a este triunfo de Deportes Melipilla. Bueno, sí, a su colega le dije que el partido había que analizarlo desde dos puntos de vista. El primero, en los 90 minutos, que fue absolutamente sufrido. Tenso, táctico, estratégico, donde el rival nos puso todas las chavas para que nosotros no lográramos nuestro objetivo. Y el partido que se lee y que se analiza posterior al pitazo final, donde toda alegría, donde uno hace cálculos de que los cambios estuvieron bien hechos, donde saca cuentas del pundonor del equipo, del temple, de la capacidad de reponerse, de la resiliencia y todos estos aspectos de la voluntad que son positivos y son los que hacen que los equipos se ilusionen y puedan proyectarse en función de un logro mayor. También se refirió a la situación de ir 2-1 en ventaja para luego estar 3-2 abajo en el marcador. No, yo siempre creo que no me van a hacer goles, ¿eh? Yo creo que es un error mío. Usted ve que siempre estoy poniendo gente para arriba, usted me lo ha preguntado. Siempre en vez de poner un volante de contención pongo un volante de creación, siempre en vez de poner un volante que haga las veces de mixta, pongo un delantero. Entonces siempre estoy creyendo que el rival se va a equivocar y que nosotros nos vamos a equivocar. Y en este caso no nos generaron ninguna ocasión construida. Sí hubo tres errores de nosotros groseros. Pero no saco nada con quedarme pegado en los errores. Tengo que trabajar en la semana para que eso no se produzca de nuevo. Y tengo que quedarme con la capacidad de sobreponernos a esos errores que nosotros mismos cometimos. Fueron tres mazazos. Cuando nos pusimos 2-1 dije, tranquilo. Por ahí surgió la posibilidad de poner uno más atrás, pero le insisto, como yo se lo he dicho muchas veces, mis ganas, mi ADN, por decirlo de alguna forma, es de ir arriba, de hacer goles, de generar espectáculo, de irme contento, de hacer goles. Y bueno, pues al final, o sea, entre medio nos hicieron un gol que comprometió todo ese sentir, pero que a la larga, con los jugadores que teníamos en la cancha, que habíamos puesto para hacer más goles, lo logramos y conseguimos el objetivo, que era dejar los 3 puntos en la casa. Para Boris Lagos, autor de uno de los goles de Deportes Melipilla, fue un triunfo sufrido. Sufrió al último, ya estábamos en el empate, después iban ganando. Se sufrió un poco, pero se sacó adelante con garra, meter ahí,
fue una pelota complicada y terminó en gol, así que nos dio la alegría a todos. Cuando se marca el 2-1, comenzó el segundo tiempo, dijeron, esto es goleada, es tranquilizador, pero finalmente se sufre. Sí, son méritos del otro equipo igual. Pensábamos que nos dio más tranquilidad ese gol, pero después como que prendió al otro equipo, al rival. Y ahí empezamos a sufrir un poco, estuvo peleado, pero se sacó adelante. Aníbal Carballo también señaló que fue un partido difícil y que costó quedarse con los 3 puntos. Sí, la verdad que nos costó, pero yo creo que con la calidad de equipo que somos lo logramos sacar adelante. Estuvimos abajo en 2 ocasiones y honestamente nos complicamos el partido nosotros mismos, errores puntuales que nos cuestan goles, pero la calidad de este grupo se hizo notar y logramos revertir dos veces estando abajo, así que contento por el triunfo y obviamente no conforme, sí, porque estamos cometiendo muchos errores, sobre todo los primeros minutos, y los partidos se nos están poniendo cuesta arriba empezando el partido, así que a trabajar eso en la semana y tratar de fortalecer esto, de a pesar de ir perdiendo, no caemos y revertimos la situación, así que contento por el grupo y por el equipo. En la misma tónica, Carlos Gutiérrez también señaló que fue un partido complicado. Sí, fue muy complicado, de principio a fin, nos sorprendieron con una jugada al primer minuto, error de nosotros igual, mérito de ellos, pero gracias a Dios lo pudimos sacar adelante y metimos todo el partido y se dio como se dio. A rato el partido se puso trabado, se puso con pierna fuerte. Sí, a rato había que meter y todo el equipo metió y gracias a Dios lo sacamos adelante como dije antes. Los resultados de la 9ª fecha de la fase zonal fueron los siguientes: Deportes Melipilla 4, Trasandino 3, Lotashbagger 1, Naval 2, San Antonio Unido 2, Deportes La Pintana 1, Independiente de Cauquenes 1, Malleco Unido 1, Deportes Santa Cruz 2, Colchagua 0, Deportes Vallenar 0, Barnechea 1. La tabla de posiciones en la zona norte es encabezada por Deportes Melipilla con 23 puntos, segundo Barnechea con 21, tercero Deportes La Pintana con 12, cuarto San Antonio Unido con 10, quinto Trasandino con 9, sexto Deportes Vallenar con 4 puntos. En la zona sur el puntero es Deportes Santa Cruz con 20 unidades, segundo Naval con 18, terceros Independiente de Cauquenes y Colchagua con 13, quinto Malleco Unido con 8, sexto Lotashbagger con 5 puntos. La tabla de goleadores es encabezada con 7 goles por Luis Valenzuela de Deportes Melipilla y Francisco Lara de Deportes Santa Cruz, con 6 goles Sebastián Julio de Deportes Santa Cruz, con 5 Felipe Venegas de Barnechea, con 4 Ignacio Troncoso de Deportes Melipilla, Felipe Araya de Independiente y Franco Montero de Trasandino, con 3 Matías Sangüesa de Naval, Alan Lutecki de Barnechea, Luca Pontigo de Independiente, Camilo Gainza de Deportes La Pintana, Iván Herrera de Deportes Santa Cruz y Jesús Urrutia de Lotashbagger. La próxima fecha, la 10ª, a disputarse el próximo fin de semana y que marcará la última de la fase zonal, contempla los siguientes partidos. Para el día sábado a las 19 horas, Barnechea recibirá Deportes Melipilla. El resto de la fecha será la siguiente: Deportes La Pintana, Deportes Vallenar, Trasandino San Antonio Unido, Naval Deportes Santa Cruz, Malleco Unido Lotashbagger y Colchagua con Independiente de Cauquenes. Nos vamos al plano policial para dar cuenta que un funcionario de la 24ª Comisaría de Carabineros de la ciudad de Melipilla resultó con lesiones producto de una colisión registrada en las últimas horas en la intersección de las calles Pablo Neruda con Manuel Rodríguez. El funcionario recibió las primeras atenciones de parte de sus colegas y luego fue trasladado hasta el Hospital San José de la ciudad. El capitán Marcelo Ruiz, de la 24 Comisaría de Carabineros de Melipilla, entregó una versión de los hechos. Bueno, efectivamente el día de hoy, alrededor de las aproximadamente las 11:50 horas, en circunstancia y materia que se investiga, un motorista de Carabineros colisionó con un vehículo particular. Producto de esto, el motorista de la 24 Comisaría de Carabineros Melipilla cayó al suelo, ocasionándose distintas lesiones en su cuerpo, por lo que resultó policontuso con lesiones de carácter leve, siendo auxiliado, hacer hincapié al personal de bombero que tuvo una llegada oportuna al lugar y trasladó ayudó para que fuera trasladado en una ambulancia al hospital local de Melipilla, al servicio de urgencia de ese mismo nosocomio, donde también el funcionario fue atendido y gracias a Dios se encuentra recuperándose de sus lesiones al momento, y obviamente hubo daños tanto al vehículo particular como también de la motocicleta todoterreno de la 24 Comisaría. ¿Personal de la CIA trabaja en el lugar? Bueno, efectivamente, y con la finalidad de hacer un proceso mucho más transparente e investigativo,
se le deja a un estamento externo de esta unidad policial, como es la CIAT, para que investigue cuáles fueron las causas y las circunstancias que se habría originado este accidente de tránsito. Muy bien, y con esta información llegamos al final de Canal 10 Noticias. Agradecido que ustedes se informen con nosotros en cada jornada. 20 horas, edición central. 23 horas, 8 de la mañana, 1 de la tarde, horarios de repetición. Por la sintonía y la preferencia, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Así finaliza el informativo de Canal 10, con la revisión de las principales noticias locales y regionales. Canal 10 Noticias.